El mes de mayo de 2022, un aluvión destrozó la captación de agua ubicada en la comunidad de La Libertad, en el cantón Archidona, situación que llevó a los dirigentes de la comunidad San Jacinto a reunirse y solicitar apoyo a la prefectura de Napo, quien donó 180 metros de manguera de 4 pulgadas. Manguera que se tenía pues en un proyecto antiguo que ya no se daba uso, y ella, sin pensar, pese a que la prefectura no tiene las competencias en dotación de agua para consumo humano, ella, sin pensar dos veces, pues dijo: Fabián, no hay ningún inconveniente, si es de apoyar al barrio, gustosamente, pues nos apoyó. Los comuneros trabajaron en Minga para construir un muro de captación de agua, la misma que trasladará el líquido vital hasta las familias de la comunidad San Jacinto. Gracias a la ñañarita también, que está dando el apoyo a nosotros como la autoridad de la provincia, que está dando el apoyo hacia el barrio, hacia la comunidad también, porque está dando la manguera, que a la comunidad nos dio los alevines. Por medio del apoyo del ingeniero Fabián Pérez salió ese proyecto. Entonces, gracias a ellos, porque la comunidad también estamos satisfechos en esa forma para poder ayudar. Este sector también recibió apoyo de otras instituciones con la dotación de más materiales que sirven para conectar con la siguiente captación. El agua llegará a las viviendas en los próximos días, beneficiando a más de 600 personas de los barrios del norte del cantón Tena. Informa Liliana Leguízamo, Noticias al Día.